gente hospitalaria, pluricultural y trabajadora. Bienvenidos a Orellana, el último paraíso. Bienvenidos a una nueva programación del Gobierno Provincial de Orellana, donde conoceremos todas las obras y proyectos que ejecutan nuestras autoridades provinciales. Esto es Orellana, el último paraíso. Aquí empecemos. Nuestros videos en YouTube, GAPO Oficial. Un señor que fue beneficiario con los proyectos participativos del año 2006 que ejecuta el gobierno provincial de Orellana. A continuación conozcamos sobre los avances de estos proyectos. En la comuna 24 de mayo de la parroquia San José de Dahuano, habita Lucio Yumbo, un agricultor que ha dedicado su vida a producir la tierra. Él forma parte de cientos de beneficiarios de proyectos productivos entregados por el gobierno autónomo descentralizado de la provincia de Orellana. A partir del año 2006, la prefectura de Orellana inició con los proyectos de los presupuestos participativos. Desde esta fecha, Lucio obtuvo su primer proyecto. Orgulloso de tener su producción, nos indica sus piscícolas, la misma que ha sido fuente importante en la economía familiar. 20 por 10. El año 2006 recibimos este proyecto de piscicultura. De ese pecho más antes no había este tipo de proyectos, pero con los vecinos nuestros hemos socializado a los nativos de aquí con las medidas de mejorar la calidad de alimentación. Entonces, debido a que el Consejo Provincial nos dio como inicio 500 alevines, de los cuales hemos vendido, y otros compañeros, no se han mejorado, pero yo ciertamente he mantenido este proyecto y hasta actualidad sigo incrementando, porque es una ayuda que mejora para la alimentación y también mejora la economía, porque con eso se les puede educar a los niños con la venta de estos peces. El mantenimiento de sus cultivos y pasto lo realiza con una moto guadaña, implemento importante en su diario trabajo. Nos cuenta que en el año 2013, la prefectura de Orellana entregó equipamiento agrícola a 31 personas de su comuna. Hemos sido beneficiados alrededor de 31 compañeros socios del recinto Santa Lucía, perteneciente a la 24 de mayo. Este artefacto nos ha servido mucho para hacer el trabajo de desbrozar cafetales, cacaotales, pastizales. Ha sido bastante ventajoso, porque simplemente con machete uno no puede hacer. Demora. En cambio, con la motosierra, un día bien trabajado, se puede hacer una extensión de una hectárea. Caminar por la finca de Don Lucio es una verdadera experiencia. Aquí se palpa el trabajo realizado por el gobierno provincial de Orellana y el emprendimiento de nuestra gente. La plantación de cacao también se ha convertido en una de las fuentes de ingreso para Lucio y su familia. Incluso uno de sus nuevos proyectos
es poseer un centro de acopio en la comuna, para que todos los agricultores del sector tengan un espacio para la venta de sus productos. Y del consejo, ¿cuántas plantas ha recibido del proyecto de cacao? 500 plantas, de las cuales están en producción. Siempre hay que tener siempre el control fitosanitario. Caso contrario, no rinde. Por ello es un poquito trabajoso, pero de todas formas estoy manteniendo ese trabajo. Uno más de los proyectos entregados por el gobierno provincial. Y la borré. Mientras conocemos estas plantaciones, descansamos un poco, un espacio propicio para conocer más de la vida de Lucio, nativo de Archidona. Se aventuró a buscar nuevas tierras en las que pueda crecer y trabajar. Así llegó hasta San José de Dahuano. Él es uno de los primeros habitantes de esta parroquia y fundador de la misma. Él ha sido testigo del desarrollo que ha tenido esta parroquia y la provincia. Su casa se encuentra al filo de la carretera de Loreto-Tena. Desde aquí ha forjado su trabajo. Sí, yo debo recalcar que estos tipos de proyectos más antes no existía, ni del municipio ni del consejo. Ya cuando empezó a trabajar la señora Guadalupe, de ahí inició los dos presupuestos participativos, ya los pedidos en concreto proyectos, más que todo, como decía la piscicultura, arrancamos en el recinto de Santa Lucía y el resto de la comunidad. De ahí cogimos el proyecto de pollos, que desgraciadamente, por mala administración de compañeros, se acabó. Pero yo todavía me mantengo con lo poco que me dieron, aprovechado. Y ahora en esta vez estoy adecuando el galpón para poder continuar con otra remesa. O sea, siempre no he dejado, tanto como con pollo broiler, como con pollos camperos. Además de eso, para mi propia alimentación, para mi propia necesidad, tengo criollos. También tenemos la desgranadora, el molino para maíz. Entonces, todo eso nos ha dado mucha ventaja, ¿no? Y estamos, como se dice, muy, muy contentos, muy alegres. Y estamos insistiendo a la prefecta para que estos proyectos no se queden en medio camino. En son de broma, decía la prefecta. Di pollos, comieron engordando. Di peces, engordaron y comieron. Pero a lo mejor el ganado también van a engordar y comer. Ellos dicen, no, pues, ¿cómo vamos a comer un animal grandote? Entonces, hay que cuidarlos, hay que tenerlos, o sea, hay que producir. Entonces, como yo tengo el ejemplo, ya me regalaron lo que está regalado, bienvenido, y incrementado. De una cabecita ya tengo tres. Entonces, eso es el trabajo que debían hacer el resto de los compañeros. ¡Coche, coche, 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 coche! Coche, 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 coche. Ya saben, ya se hace la voz para llamar. Coche, 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 coche. Sí, primeramente debo agradecer a la prefecta por este proyecto que nos ha brindado con el ganado. Y también nos ha dado la facilidad para tener una buena economía y también consumir del ganado la leche, la carne y también poder sustentar con esto, con la venta. Entonces, así hemos estado aprovechando. ¿Cuántas cabezas de ganado recibió? Recibió una sola vaconita. Una sola. Con un reproductor, nada más, un grupo. ¿En qué año recibió? En el 2011. 2011 a 12. ¿En la actualidad cuántas vacas tiene? Ya tengo tres crías. El cuarto no se necesitará premiar a la vaca porque sí tenemos el toro, la otra vacuna y la última, sí, son tres. Este es el resultado de los proyectos entregados por el gobierno provincial de Orellana, generadores de trabajo y sueño para nuestros habitantes. Brindamos las herramientas. Así nos despedimos de Lucio, un hombre que ha forjado su camino de la mano de la prefectura de Orellana. Síguenos en Twitter, @GP Orellana.
nuestro equipo de trabajo del Gobierno Provincial de Orellana realizó un recorrido en la empresa pública BAOE. A continuación, conozcamos sobre el avance de construcción de esta obra. La empresa pública Balanceados Amazónicos Orellana, MAOEP, es una empresa pública creada por el Gobierno Provincial de Orellana. Esta nueva empresa tiene como objetivo la transformación de la materia prima del maíz en diferentes productos como el balanceado. Actualmente la construcción y adecuación de la planta industrial y administrativo tiene un avance del 75%. Actualmente con 4 actividades importantes. La una que tiene que ver con la puesta en funcionamiento de la planta industrial de la empresa BAOEP. Tenemos la planta administrativa, es otra actividad. Tenemos la construcción de un galpón donde van a funcionar lo que tiene que ver a los laboratorios, al área de bodega, a las oficinas. Y tenemos también un convenio firmado con el gobierno provincial para lo que tiene que ver con todo el relleno del área donde nos encontramos actualmente, que es aproximadamente de 1.3 hectáreas la superficie que es de propiedad de la empresa. Dentro de esta área se contrató la construcción de la planta administrativa. Además, un galpón industrial se poseerá con maquinarias industriales, como mezcladora, molinos de martillo, un silo de 1000 toneladas y una toba. Además, se realizan trabajos de mejoramiento y relleno de la entrada a la planta industrial y administrativa mediante un convenio con la Prefectura de Orellana. En todas estas construcciones y adecuaciones se ha invertido más de $426,000. Aquí en la planta pues tenemos 3 partes, ¿no? La parte correspondiente a lo que es obra civil, la parte mecánica y la parte eléctrica y electrónica. En lo que es obra civil se hizo un mejoramiento total de todo lo que es el galpón, desde el piso mismo, ¿no? Elaboramos un piso industrial como el que tenemos en este momento. Se comenzó a cerrar todo el galpón con frisos, a reparar cubiertas, a dar mantenimiento a toda la estructura existente. El alma y el corazón de la planta prácticamente radica en la parte mecánica. Nosotros hemos venido prácticamente y se ha venido y se ha trabajado con la construcción de un enjambre de tolvas y tornillos transportadores para la elaboración de material, de la materia prima y poder elaborar el balanceado. Esto que está aquí pasa a una mezcladora la cual se encarga automáticamente de dar el proceso de la elaboración del balanceado para poder nosotros venir al final del proceso en sacar. Nosotros disponemos de tableros de control bajo los cuales de forma semiautomática con una proyección a automatización vamos a manejar con un panelista toda la planta. O sea, nosotros prácticamente con perillas y con botones vamos a manejar todo lo que es la planta automáticamente, ¿no? La elaboración de las materias primas, el almacenado de las materias primas, el almacenado del balanceado, incluso el aceite de palma que vamos a agregar, queda automatizado y controlado directamente desde un tablero de control. Una vez en funcionamiento, la empresa comprará maíz, soya, trigo tropical a los productores de la provincia con precio justo y sin intermediarios. Y con estos productos se producirá 2 tipos de balanceados, como la línea terrestre, que es balanceados para pollos, cerdos, bovinos y equinos, y la línea bioacuático y caninos. Esta empresa pública de balanceado responde a una articulación de las competencias que tiene el gobierno provincial de Orellana. Es decir, que vamos a darle valor agregado a los productos de fomento productivo. Entre eso tenemos el maíz, el aceite de palma como subproducto, el afrecho de arroz y entre otras materias primas que son elementales para la elaboración de balanceado como la soya, la malta, que serían insumos que se podrían conseguir de afuera. Para mejorar las relaciones comerciales y transparentar el trabajo que ejecuta esta empresa pública, contará con una página web. Se espera que a fines de este año la planta industrial de balanceados amazónicos empiece su funcionamiento. Bueno, nosotros prevemos que en el mes de noviembre estaríamos con estas actividades que les había enumerado casi finalizadas o podríamos decir que algunas de ellas ya están finalizadas. Específicamente lo que tiene que ver con la planta industrial y la planta administrativa estaríamos ya en la etapa de prueba en este mes. BAOEP, una empresa pública con miras al desarrollo productivo de nuestra provincia.
Dale like en Facebook, Gobierno Autónomo Provincial de Orellana. Inicio de espacio publicitario. Ñuka huella mía es un iguaranca tanga charingi. Ñuka huella mía es un iguaranca tanga charingi. Runakuna pa causai kasumak pa chami es un Runakuna pa causai kasumak pa chami es un Yasunita kishpichishun. Kekimba yasunimbe. Yasunika inikahi. Gracias a la Prefectura de Orellana empezamos nuestra producción. Las manos amigas de la Prefectura de Orellana nos han entregado plántulas de café, maquinaria y asesoramiento técnico. Unión, amor y trabajo hacen un buen café. Tus sueños hecho realidad. Café Montañita, el café de tus sueños. En Orellana, cuando asfaltamos las vías, estamos haciendo mucho más que obras. Estamos haciendo una provincia más conectada y más ágil. Una provincia de todos y con todos. Cuando asfaltamos las vías, estamos haciendo un Orellana turístico. Saber que el trabajo que hacemos beneficia a tantas personas nos impulsa a seguir nuestro camino. Con paciencia y esfuerzo seguimos construyendo futuro, porque la Prefectura de Orellana es obras, no palabras. Fin de espacio publicitario. El gobierno provincial de Orellana es de vital importancia para toda la provincia. Uno de ellos es el proyecto de riego y drenaje que está ejecutando en la comunidad Unión Chimborazo. Indiscutiblemente, en proyectos agropecuarios es de suma importancia conocer temas sobre sistemas de riego y drenaje. Por esta razón, nos trasladamos a varias fincas de la comunidad Chimborazo de la parroquia Nuevo Paraíso perteneciente al Cantón Francisco de Orellana. En esta comunidad constatamos de cerca el trabajo que el gobierno provincial de Orellana, a través de la Coordinación de Gestión Ambiental, viene desarrollando. Una de ellas son las competencias de drenaje en diferentes frentes de Orellana. Este es un proyecto bastante amplio, bastante grande, cuya meta es la recuperación de 360 hectáreas de suelo inundado y ponerles a producir de la mejor manera estos suelos que por mucho tiempo han estado cubiertos por pantanos y por suelos que no están generando la productividad. Gracias al apoyo incondicional de la señora prefecta y al financiamiento también de los proyectos, definitivamente esta obra estamos avanzando en un 35%. Estamos en este momento haciendo los drenajes principales. Luego de los principales daremos los drenajes secundarios, es decir, de los esteros menores, y luego de los esteros menores haremos los drenajes parcelarios. Es decir, que tenemos que dejar las tierras en óptimas condiciones para que se incorpore a la productividad. La maquinaria perteneciente al gobierno provincial de Orellana ha superado los 9 kilómetros de limpieza de esteros, los que permitirán en el plazo inmediato recuperar zonas anegadas e incrementar el área de superficie apta para el cultivo, beneficiando a un sinnúmero de familias dedicadas a labores de la agricultura. La inversión de este proyecto es de $45,000. Este proyecto comenzó aproximadamente hace 2 años, pues justamente en procesos electorales hubo un poco de incredulidad por parte de la gente. Al momento, bueno, hemos todas esas barreras
hemos pasado, nos encontramos ya en la fase de construcción de los drenajes. Esto está contemplado en dos fases, la una que es la limpieza de los esteros y posterior lo que son construcciones de los drenajes parcelarios o drenajes agrícolas. Este es el proyecto en sí, un resumen de todo lo que se viene realizando. Beneficiarios directos tenemos 86, beneficiarios indirectos estamos abarcando a toda la comunidad, porque hay personas que no tienen problemas, pero cuando ya se limpian los esteros salen beneficiados. Evidentemente, al tratarse de una provincia con más del 85% de su extensión ocupada por bosques, las precipitaciones lluviosas son permanentes durante todo el año, por lo que el drenaje sirve para evacuar el exceso de agua presente en los suelos localizados, sobre todo en zonas bajas de la planicie, los que en temporadas lluviosas se ven seriamente afectados. Beneficiarios de la obra, el presidente y la vocal de la comunidad expresaron su satisfacción por contar con canales que faciliten el flujo del agua, mejorando la calidad de los terrenos, dándole un uso más productivo. Me siento muy complacido porque esto va a ir en beneficio de los habitantes de la comunidad, de las familias que radicamos aquí en la comunidad de Unión Chimborazo desde hace años. Y agradecerle a la prefecta porque ha sido muy acertada el proyecto de drenajes que emprendió hace un mes atrás y estamos avanzando con pie firme. Entonces también es imprescindible también a los técnicos que han llevado este trabajo, los informes han sido favorables y está plasmándose en, como estamos viendo, el trabajo está realizado, están realizando, estamos ya a punto de culminar, creo que ya falta algún espacio más y que estaríamos culminando. Bueno, yo me siento contento, tranquilo, porque con lo que ya con esto ya va a secar y para sembrar cualquier plantita, cualquier producto y más que todo la hierba también. Cuando está así, cuando llueve todito se inunda de agua y no hay ni por dónde de entrar, nada. Eso agradeciendo a todos ustedes y a la prefecta también, a Lupita Liori. Este proyecto mejorará y diversificará la producción agrícola en la provincia, resaltando la decisión política de la prefectura de Orellana de impulsar estos proyectos, para lo que se debe contar con la participación activa de los beneficiarios en los procesos de construcción e implementación. Nuestros videos en YouTube, GAPO Oficial. Se desarrollaron en las parroquias 3 de Noviembre y Guayusa fueron un éxito. A continuación, las actividades cívicas y galantes que se desarrollaron en estas parroquias. Al conmemorarse los 17 años de vida política y administrativa de la parroquia San José de Guayusa, se cumplieron varias actividades sociales, deportivas y culturales. En conmemoración a esta fecha, se realizó el desfile cívico y sesión solemne, eventos en los que participó la primera autoridad provincial. Bueno, nosotros como gobierno parroquial San José de Guayusa, por el 17º aniversario de parroquialización, hemos organizado ayer, hemos tenido eventos deportivos con las comunidades aledañas que pertenecen a esta parroquia. También hemos tenido la participación de las instituciones públicas con stand y también hemos desarrollado lo que es el pregón de fiestas y también la presentación de las candidatas. La prefecta de Orellana manifestó su compromiso de trabajo por el desarrollo de la parroquia y saludó a la población de San José de Guayusa en sus 17 años de festividades. Y en coordinación con el presidente de la parroquia, como hasta ahora lo hemos hecho muy bien coordinado, hemos invertido casi alrededor de $900,000 en la vía Lumucha. Igualmente hemos invertido en proyectos productivos, tenemos muchos convenios y a unos cumplidos y otros por cumplir. Entonces se demuestra aquí una vez más en cada una de estos acontecimientos, como son las celebraciones de parroquialización, que el
que en realidad una de las únicas instituciones que están trabajando es justamente el Consejo Provincial de Orellana, y de manera muy coordinada y con los escuálidos recursos lo está haciendo con mucho orgullo. Actividades seguidas se cumplieron en los días de feriado. La parroquia 3 de noviembre del Cantón Joya de los Hachas también festejó un año más de creación, y las autoridades de la Prefectura de Orellana formaron parte importante de las actividades programadas. Estamos profundamente con alegría después de haber realizado un arduo trabajo de manera coordinada, tanto autoridades locales como autoridades de las diferentes instituciones que nos han apoyado para estas festividades. Nosotros estamos muy contentos participando activamente, de una u otra manera aprovechar el espacio para felicitar al señor presidente de la parroquia, a los señores vocales, una perfecta organización, unas muy bonitas fiestas que se han desarrollado y que hemos vivido en estos tres días de festividades. Quiero saludar y felicitar a las mujeres valientes, emprendedoras, hombres guerreros de la parroquia 3 de noviembre, que con ese esfuerzo tesonero son artífices importantes del progreso, del desarrollo de esta hermosa parroquia. El viceprefecto de la provincia participó en el desfile cívico y sesión solemne, reiterando el compromiso de trabajo del gobierno provincial de Orellana. Felicitar a las autoridades y agradecer a la vez por la invitación acá que nos ha realizado como Consejo Provincial. Igualmente decirles a la ciudadanía de la parroquia 3 de noviembre y todo lo que el cantón se han dado cita acá, que nosotros siempre vamos a estar presentes como autoridades de la provincia, pues esperemos seguir trabajando mancomunadamente con las autoridades aquí de la parroquia, especialmente con el señor presidente y los dirigentes de la comunidad, que siempre están pues pendientes y de las autoridades, y nosotros como Consejo Provincial no hemos querido dejar pasar por alto en esta ocasión y estamos pues participando de esta manera apoyando a estas festividades. El gobierno autónomo descentralizado de la provincia de Orellana saluda a estas parroquias, eje importante en el desarrollo de este rincón amazónico. Dale like en Facebook, Gobierno Autónomo Provincial de Orellana. En la ciudad de Guayaquil se realizó la Feria Internacional de Turismo en Ecuador FITE 2015. La Coordinación de Turismo del Gobierno Provincial de Orellana tuvo la participación en esta feria. Conozcamos de las actividades que se desarrollaron en este evento. La Feria Internacional de Turismo en Ecuador FITE 2015 es uno de los espacios más importantes para difundir y promocionar los diversos atractivos turísticos existentes en nuestro país. En el Parque Samanes de la ciudad de Guayaquil, del 22 al 25 de octubre, se realizó esta feria en la que Orellana tuvo una gran participación. La Coordinación de Turismo de la Prefectura de Orellana llevó hasta la ciudad porteña parte de la gastronomía, historia, cultura y tradiciones de Orellana, el último paraíso. Este espacio es una vitrina para turistas nacionales e internacionales y operadoras turísticas, para que conozcan las alternativas inmejorables y mega diversidad que posee Orellana. Nuestro propósito es hacer conocer que Orellana se está encaminando para que sea un destino turístico. La participación de los centros y emprendimientos emblemáticos de turismo comunitario, como Napo Wildlife Center y Minta Guarani Tours del Cantón Francisco de Orellana, Sachañambi y Ruta del Caimán del Cantón Aguarico, y Carachupa Pacha del Cantón Loreto, llamaron la atención a turistas nacionales y extranjeros. Asimismo, la presencia de la Mesa Provincial de Turismo con la Red de Turismo Guataracos 1 Retus, quienes realizan la práctica de deportes extremos de agua y la infraestructura de Yarina Lodge, impresionaron por el potencial turístico que posee Orellana. Primeramente quiero agradecer a la señora prefecta por esta gran oportunidad que nos ha dado para participar aquí en la FITE en Guayaquil 2015.
El objetivo de nosotros como CTC Sachañampi es con la finalidad de venir acá a promocionar en lo posible, tener contactos con las agencias y poder vender nuestro producto que tenemos acá como CTC Sachañampi. Igual manera le agradecemos a la señora prefecta que nos ha brindado este apoyo para llegar a este sitio grande que es la ciudad de Guayaquil, que estamos ofertando nuestros productos. En la FITA 2015 se desarrollaron ruedas de negociación. Aquí operadoras turísticas de la República de Chile apuntaron a Orellana como un destino a incluir en sus nuevos productos a comercializar. Sin duda, esta feria es una oportunidad para que Orellana sea un destino turístico nacional e internacional y establecer al turismo como una fuente de ingresos que enriquece nuestras comunidades y enaltece nuestra provincia. ¡Felicidades, Orellana! Bajo el lema La vida es un viaje, nos despedimos sin antes recordarles que no dejes de seguirnos en redes sociales o visites nuestra página web www.turismoorellana.gov.es. Ríos, montañas, lagunas, cascadas, junto a la selva que tiene Orellana. Toda una diversidad de belleza, de una comunidad que progresa, la sencillez de sus mujeres. Habernos acompañado una vez más en nuestro programa institucional del Gobierno Provincial de Orellana. Nosotros nos despedimos desde el Centro Comercial Adriel, que queda ubicado en el Cantón Francisco de Orellana. Este es Orellana, el último paraíso. Hasta la próxima.